¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva jornada de la Superliga. Ahora vamos a centrarnos ya en nuestro primer partido, Mad Lions contra G2 Vodafone, el único equipo que consiguió ganar en Tenerife, precisamente a los campeones, contra un G2 Vodafone que hizo el milagro ante Penguins. Otro Vladimir, ¿cómo le gusta? Pues Vladimir, por favor. El otro día puse un tuit. Dice, yo es que ahora, antes de dormir, cierro los ojos y solo pienso en combos de Vladimir. O sea, que bueno. Vaya paliza le ha pegado a Giro, salta Zack con todo, el puñetazo sobre Giro, cuidado, les estampa, va a llegar la ultimate de Falco, también flasheando con todo, con esa fisura glacial, madre mía, la teamfight de Werly, va a ganar Mad Lions en esta pelea, espectacular el combo entre Braum y Vladimir, se lleva las bajas Werly, se lleva la partida Mad Lions. Y aquí ha sido Vladimir el que ha dicho, mira, me toca a mí, lo limpio absolutamente todo. Y la teamfight era buenísima. Por cierto, he visto una cosa que no había visto nunca en esta partida, o sea, en esta partida por parte de Werlyb. He visto un Zhonya de Vladimir bajo tierra. No lo había visto nunca. Y ahora Werlyb se puede permitir jugar Jayce. Ha visto a Gnar enfrente. Quiere jugar un campeón agresivo en línea. Jayce para Werlyb con Sejuani, con Tahm Kench y Zoe Caitlyn. Se la quiere devolver, Werlyb. Ha dicho, mira, te has pasado muy bien en línea, no agresivo, me toca a mí. Le pueden nivel arriba. Le pueden llevar arriba porque es el midman, tiene la ultimate disponible. Sí, 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 que viene el dive, aunque ha fallado el bolazo Werlyb. Ahora sí lo ven claro, se está tanqueando la torreta Sejuani. Agresivo, va a morir. Sí, Werlyb que va a flashear, sale del rango de la torreta dive. Perfecto por parte de Mad Lions, aunque Werlyb fallaba la bola inicial. Da igual, Barbe, qué bien está jugando Mad Lions esta partida. Con solo una kill, están casi 2.000 de oro por arriba. Ventaja de farmeo en top, en medio, en la jungla y en la posición de ADC. El problema de G2 Vodafone es que en minuto 20 tiene un grandísimo problema llamado Barón. ¡Santo Dios de mi vida! ¡Vaya manotazo! ¡Vaya manotazo, Barbe! ¡Un remix del Carancho al terrible! Crownshot que se va a morir, se la va a llevar Veigar. El heraldo que se lo ha llevado Caitlyn y ha recogido el buffo. Selmay, imagino que estás haciendo. Giro, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera puede tirar la ultimate. Se la lleva Sejuani finalmente. 1-4 en el marcador. Falco, que no tiene destello, van a ir a por él. Como auténticos locos. Cuidado con Omi. Cuidado con Omi, que está muy tocado. Ultimate debe ganar. Pone la cárcel Veigar. Cronómetro para Omi. Está Selmay. Los mata, los mata. Flashea con todo. Los pueden matar. Zoe tira la torreta. Sejuani se lleva a Braum. Otro bolazo y Gnar que se muere. ¡Qué estompeada de Mad Lions, Barbe! 8.000 de oro arriba. Había una cosa que le decían a él. La… T-Mac. Toma, T-Mac. Toma, esto es T-Mac. Toma, T-Mac. O sea, Werlyb es como si estuviese calentando, ¿no? No sé. Sí, parece que está jugando contra vos. Salta, martillo… ¡Es el martillo de Thor! ¡De Thor! No, absoluto. Es que está en el inhibidor, Werlyb. Mira, mira, Werlyb. Es claro, ha matado agresivo, no ha salido, no tiene teleport… Y tampoco lo voy a utilizar en esa zona. Torreta. Ha tirado una torreta de inhibidor Werlyb al minuto 17. Ha llegado el show a la ciudad, el show de Mad Lions. Pasen y disfruten. Dos inhibidores para Mad Lions. Dos inhibidores, minuto 20. Así se ganan las partidas. Mad Lions pasando totalmente por encima. Se acabó, Barbe. Estompeada bestial, carnicería bestial por parte de Mad Lions, que va a ser el líder de la Superliga Orange, pase lo que pase, en esta jornada número 2. Dos partidos, dos victorias, 6 puntos. Con uno se queda G2 Vodafone y con una estompeada bestial en el segundo mapa. Pues a ver qué nos cuenta Werlyb. La verdad es que, bueno. Siempre suele ser muy sincero, muy autocrítico. A mí me gusta bastante. Lo bueno de Werlyb es que es sincero, autocrítico. En las buenas y en las malas. Exacto. O sea, cuando van mal, dices, estamos fatal, la verdad es que no sé qué hemos hecho, este partido es un desastre, bla, bla, bla. Y cuando está bien, es, bueno, somos los mejores, vamos a reventar y es lo que estamos demostrando. Así que, bueno, en general me gusta Werlyb. Es el típico que ni medias tintas tampoco. Bueno, lleva jugando desde la época donde existía en España Comando Elite. Estamos hablando de Comando Elite, jugadores… un chavalín enano que iba por ahí, que parecía que era el hermano de uno de los jugadores, y era él. Y jugaba Fiora ahora, y Kha'Zix en top. Ahora que se han ido Diamond, Carbon y toda esta gente, quizá el más veterano de la liga, Werlyb. Junto a Falco, incluso Werlyb es más veterano que Werlyb más veterano que Falco. Bueno, que nos lo cuente él, que está aquí Werlyb con nosotros. Así que… Hola, Werlyb, ¿cómo estás? Hola, Werlyb, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero que te quería preguntar, Werlyb, es por la segunda partida, ¿no? La primera es cierto que ha sido más igualada, también me puedes hablar de ella. Pero ¿qué ha pasado en la segunda partida? Quizá vosotros tenéis la presión en las tres líneas, habéis controlado muy bien al jungla, pero ¿tanta diferencia hay de Mad Lions respecto a los otros equipos? ¿Tú cómo lo ves? A ver, hombre, tanta diferencia no creo que haya, porque ha sido bastante paliza. Pero sí que pienso que hemos jugado muy bien. De hecho, la primera partida creo que estamos jugando muy bien, pero muy bien, en cuanto a macro game y tal, hasta que había un error y tal en su rojo, que ha sido brutal, que ahí cuando ya hemos perdido creo que 5.000 de una jugada.
si no hubiera pasado eso, creo que la primera partida hubiera sido muy parecida a la segunda. Simplemente que la primera partida hemos jugado a full abajo, full coger torres y tal, y es un poco menos visible que la segunda, que hemos jugado Jace, a divear, a reventar, y sí puedes ver la diferencia más fácilmente. Y el otro día, el domingo, tuiteabas que, a pesar de que tú quizás no habías aportado tanto, tu equipo te había carrileado, que nunca habías sentido esta sensación. ¿Consideras que ahora mismo este equipo de Mad Lions es uno de los mejores con los que has estado en tu carrera, o cómo los ves a los otros cuatro jugadores? Sí, más que nada es que creo que todos los jugadores son muy buenos. En un momento en el que siempre puedo pensar, si yo tengo una mala partida, Crownshot va y dice, no, yo carrileo. O si no, va Nemesis y dice, yo carrileo. Es como un equipo en el que las reinas pueden carrilear. Y ya tenemos, como antes, llevamos unas semanas, un mes a lo mejor, y ya siento que tenemos la base formada que suele tardar 3 o 4 meses en el equipo. Por ejemplo, Baskonia, por ejemplo, Mad Lions en la temporada anterior. Había diferencia, era brutal. No, a 3 o 4 meses faltaba un equipo. Y yo ese equipo lo veo ya ahora tan pronto a temporada. Por lo tanto, creo que de aquí a unos cuantos meses seremos brutales. ¿Y crees que este meta se va a alargar mucho? Esto de los tanques en la jungla, casi siempre tanques en la top lane, luego a Ryze en medio si no están baneados. ¿Crees que es algo que va a ser en plan que va a durar meses si Riot no hace algo en plan súper impactante? ¿O crees que va a ser así? Sí que es cierto que en meta ahora se favorece mucho el late game y creo que va a durar un poco más, la verdad. Pero bueno, yo estoy orgulloso de que nuestras partidas como máximo creo que han durado menos de 40 minutos, ¿no? Que ya eso comparado con el meta de ahora es muy corto. Pero sí, sí que es cierto que a partir de a veces se hacen demasiado largas, especialmente a lo mejor en ligas superiores. Y yo espero, yo no sé vosotros, pero espero que cambie un poco, porque a mí no me gusta una partida de una hora que una team fight ha ganado un equipo y ya ha perdido. Y hemos visto que, por ejemplo, este parche, pues han quitado el filo de la reina, pero aún así se sigue jugando Vladimir. Ornn ha sido bastante nerfeado, pero tú, por ejemplo, puedes jugar Jace. ¿Cómo te sientes en este meta actual, Werlip, después de los cambios que ha recibido la top lane, alguno de los campeones, en el parche 8.2? Sinceramente me gusta muchísimo. Es cierto que en temas solo queue y tal no me gusta demasiado porque hay demasiados picks. Entonces, si hay muchos picks, hay muchos counter picks, por lógica. Pero sí que me gusta muchísimo porque ahora mismo, tanto tanques, muchos tipos de tanques, como incluso magos, como DPS, es un poco de todo ahora mismo. Está muy bien equilibrado. Y de hecho, creo que es la línea ahora mismo en la que más campeones pueden jugar. En jungla somos jugadores bastante, pero yo creo que top es sin duda la que más champion pool tiene ahora mismo. Y eso en top es un poco difícil, ¿no? Top suele ser la típica que son tres campeones y o juegas esto o juegas esto. Entonces ahora mismo la verdad es que me gusta bastante cómo está todo el tema orientado en top. De hecho, bueno, se te ve jugando Vladimir casi todos los días, así que bueno, se te ve contento y pensando en los combos de Vladimir mientras duermes, eso está bien. Pues nada más, Werlip, muchas gracias por estar con nosotros, felicidades por la victoria y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Werlip, y un placer tenerte por aquí. I'm trying.